16. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Día 26 de enero. Y nada, voy a desayunar y vamos a comenzar un nuevo día. Bueno, ya pasé por chapa pintura. Lo que hace un arreglo. Estoy viendo que tengo el pelo súper largo, ¿eh? Me ha crecido un montón. Bueno, pues voy ahí a Leroy Merlin con una amiga. Porque quiero, primero porque quiero coger tierra para maceta. Que tengo ahí, si hay que encontrarlo ahora. Porque tengo varias macetas, como os dije, para sembrarla y no tengo tierra. Y la tierra alrededor que hay, las tiendas de alrededor de por aquí, no la he comprado y no me gusta. Entonces voy al Leroy. Uy, como tengo la voz. Y quiero mirar también, porque voy a medir ahora la escalera, ¿vale? Para ver los pasamanos. Así que ese, de momento, mi itinerario del día. Me he puesto este vestido porque es súper cómodo, no mete mucha calor, abriga también porque es de media manga y me gusta la van porque me gusta ir a esos sitios cómoda, porque después si tienes que andar y ya no quiero ponerme taco, quiero ir cómoda. Y este vestido me lo puse yo ayer un ratito por la mañana y como es súper cómodo, ahora me pongo una chaqueta encima y vámonos, que vámonos. Pues me he puesto esta chaqueta que la tengo hace ya, yo que sé, un montón de años, pero es un clásico que no pasa de moda, porque no me apetece ni ponerme muy abrigada, pero tampoco ir pasando frío, pero está que ahora por la mañana hace más frío. Así que, aunque vuelvo de todo negro, no me importa. Hoy me siento macarra. La cesta, las gafas. Estamos aquí en el Leroy y vamos a ver lo de la escalera. Mi amiga va a entrar en el baño, que no es lo que me tiene guía. Está probando, compré esta cesta que es súper chula, del MGI, 10 euros. Pero estaba probando que he puesto ahí el taburete ese que tenía de la habitación de arriba de la cómoda, a ver si me quedaba bien ahí, pero no me gusta, no me gusta cómo queda con el taburete, así que lo voy a cambiar. Ya de camino me he comprado la tierra, voy a cambiar también la maceta porque aquí esto es muy pequeño, se necesita algo más grande. La cesta es chulísima, vamos. Tengo que saber qué queda de aquí. Que es súper grande. Por favor, 10 euros. Súper bien de precio. Esto fuera. Lo veo yo, pero si me voy aquí, voy a las campanas de la catedral. Pero no se ve, así que lo voy a dejar como estaba antes. Voy a cambiar la maceta, pero no, porque es demasiado bonita y quiero que se vea. Así que la voy a dejar aquí, la voy a poner por aquí y pondré la mostera, ya veré cómo lo hago. Los pelos como los tengo, los tengo que planchar. Esto se me ha rizado de la calor que va a hacer allí. Me voy a poner los zapatos, que voy a sacar a Violeta para ya después, y aquí también la maceta, la flor de pascuosa la voy a tirar de camino y me voy a poner a sembrar todas las macetas que tengo.
solo que tiene que tener el pelo rizo, que como se planche y como se te humedezca, ya le dura poco. Violeta, vamos a la calle, ¿no? Violeta, ¿vamos a la calle? Sí, tengo los fregones, lo limpio después. Porque aunque parezca que está el suelo muy brillante, pero hay esto aquí, mi hija y eso, que al final no grabé nada. Tantos jaleos que teníamos. Pues decía que estuvo mi hija con los niños, que se quedó aquí a dormir esta noche, pero no pude grabar nada y mira que me enredó más grande. Pero claro, es que ya si me pongo a grabar también, ya no disfruto como que disfruta, pero mañana, cuando venga, os la voy a grabar, hombre. Para hacer todas estas cosas de las macetas, ahora que estoy, porque una vez que están aquí, ya están los niños, ya lo hago ahora, normal. Y también tengo que ir a comprar, que voy a comprar los avíos, a los avíos decimos nosotros lo de la comida, ¿no? Del puchero, lo que sea andaluce me vaya a saber lo que estoy hablando. Y lo que no sea andaluce, pues el puchero es la comida esta de cocido con pollo, ternera, los huesos salados, el tocino, la patata y la zanahoria y garbanzo. Y todo eso se pone a cocer. Yo cuando lo ponga os lo voy a explicar mejor. Y así ya mañana comemos el puchero que a los niños les gustan y a nosotros también. Y ya os sigo contando. En el chino, nunca compré esa tierra en el chino, que está, es más duro que esto, es cemento, vamos, de lo duro que está. Mira, estoy tirando toda la tierra que compré en el chino. Esto está más duro, vamos, esto es cemento, son malísimos, vamos, tienen que ser las plantas. He comprado esta del Leroy, que es la de compo. Composana, porque esta por aquí que ideal para semillero, plantas jóvenes y esquejes, óptima fertilización para una germinación segura y un crecimiento vigoroso. Es que no tiene nada que ver, vamos. No he comprobado las tierras malas, porque es que no. Así que ahora vamos a ver. Que con esta, está muy bajo. Ahora, a ver si con esta ya sí que me veo yo crecer las plantas, porque vamos, la mostera está ahí, que ahora la voy a ver, que no avanza. Y eso es de la tierra. Por la tierra es como lo que tú comes, es lo que tú eres, pues así, lo mismo. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, la tenemos que llegar, chicas. Bueno, ya está ya. Ahora voy a pasar a sembrar estas. Estas que están aquí, que están en cada una de las macetas, que está la pobre, que es esto que está dando, vamos, en el marco loco, ¿ves? Entonces quiero echar la tierra directamente. Esta que compré para la edad, el abetito este, creo que se está secando, no sé si voy a sembrarlo o no. Ahora veremos cómo va a caer. Son fresas y le están saliendo ya una flor, ¿vale? Y también se está secando aquí. Está muy, como muy oprimida. Vamos, no son las plantas en planta, pero bueno. Tampoco que está ya. La verdad que yo tengo suerte, como tengo los pelos, eso no lo voy a pensar. Siempre he tenido suerte y todo lo que siembro me agarra, ¿sabes? Algunas se me chopean, pero me suelen duras. No es que lo es, que vaya para allá. Así que lo que pasa es que yo creo que he gastado bastante dinero y ya he comprado por lo menos 2 sacos.
sé que voy a ver lo que, por lo menos va a centrarla, y ya lo que me quede de cubrirla, pues cuando yo diga, pero ya tengo que hacerlo, sí, sí, porque siento que se me van a chupear. Y qué relajación y paz me da a mí cuando se limpia la casa y ya pone todo oscurito. Esto también voy a bajarlo ya, la persiana. Ya comí también y ya está todo modo zen, como yo digo, todo limpito. Las macetas me las he sembrado, quita la de Navidad, la he tirado, siempre está aquí. A ver cómo va a ser. De todas maneras, aquí yo aquí tengo pensado que otra cosa. Pero bueno, de momento se va a quedar. Esta me he echado tierra nueva. Y toda la del balcón también. Esta tiene su tierra nueva. Y esta también. La otra también. La que está allí. En el rincón que la trasplantaba una maceta más grande. Esta yo lo escuché. Así que nada, me voy a echarme una charla con este objeto tan cómodo, y después por la tarde nos vemos otra vez. Está ahí un poquillo doblado, pero es que si no, no voy a poder enseñaros la compra que he hecho, que acabo de llegar de Mercadona para comprar unas cuantas de cosas que me hacían falta. Y de camino me he llegado por el espacio casa, que están todo como un 40, un 30% de descuento. No me gusta aquí. Y tampoco, ahí, no sé dónde voy a poner. A ver. Oye, perfecto. Bueno, os voy a enseñar. Aunque no me veáis del cuerpo entero. Pero bueno, por lo menos mejor me ve. He comprado esta alfombra para el baño, porque la que tenía estaba, no me gustaba como estaba ya. Compré una igual de esta, azul, se la di a mi hija porque no me venía bien con los colores. Ay. O sea que estaba de 6, estaba al 40%, de 6 y algo, no sé si lo veis por aquí, estaba a 3,89. La alfombrita para el baño. Además el color más o menos que yo estoy metiendo las toallas. También he comprado esto, que te diré, tenéis gato, no, pero eso también es para perro, esto es una huella, para mascota. Que es para poner, ya después os enseño, aquí su el bebedero y el comedero, para que no manche el suelo. Y estaba a 2,45, esto no sé si tiene un por ciento o siempre tiene el precio, pero está muy chulo y muy limpio. Y le he comprado a Violeta esto, porque el que tiene es un montón de grande, tiene tres, no sé cómo decirlo. Vamos a quitarlo todo aquí. Como tres departamentos ahí para la comida, y ella tres no utiliza, entonces me coge mucho espacio. Entonces le he comprado esto para el agua y para la comida, y ahora esto lo pongo aquí en el suelo, así, y ya, pues no llega nada. Y este estaba también a 3. Espérate. Estaba a 4,95. También me ha costado 2 y algo. También estaba relajado. Y también he comprado esta cestita para poner una maceta. La maceta esa que tengo ahí. Que también estaba
rebajada de precio, no sé cuánto valía antes, pero ahora estaba a 3,99. Mira qué chula es. Puesto por aquí. Y después he comprado otro botecito de aceites esenciales. Ya estoy aquí. A ver. Sandalwood pone. Aceite de fragancia. Óleo de fragancia, pero no pone, no sé, pone sandalwood. A ver, ¿qué tal me huele? Me da a mí así que es un rollo como canela. Por lo menos aquí es lo que se ve. A ver si lo veis por aquí. ¿Vale? Y este es de frutos rojos, este sí, lo pone claro. Red fruit, frutos rojos. Puesto pues dos aceites estos esenciales. Y después he comprado este farolillo. Mira qué cookie. Pues porque ya que yo tenía antes, hacía tiempo, de eso de los típicos de Ikea, pues ya eso estaba muy feo y yo los tiré. O no sé si también uno en el otro piso alquilé. Entonces pues no tenía ninguno para poner las velitas estas pequeñas que yo pongo. Así que he comprado este, lo había en gris, en blanco y este negro, pero tampoco me gusta tener otro blanco, que también tengo cinco cosas negras, me gusta. Y este ha costado, estaba, no sé a qué precio estaba, pero ha costado, creo que era un 1,99 o 2,99. No sé. 2,39. Y las aceites cada uno a 1,99€. Así que esa es mi comprita. Chicos, así que ahora os lo enseñaré cuando esté puesto. Mira, he puesto aquí todos los aceites esenciales, la aceitita esta con las velitas. ¿Vale? Ya he pasado yo mi salvia. Ahora voy a pasar el palo santo. Aquí ya tengo todo limpito. Este está bien, ya bien quemado. He puesto esto aquí ya para que huela bien la casita. Y que os voy a enseñar. Ah, vale. Mira que ha quedado. Qué cookie. Ahí bien puestecito. Y la maceta esta la he puesto aquí, la cesta. Aquí la vamos a poner ahí, en ese rincón. De momento. Hasta que encuentre algo que a mí me llene más. O encuentre, no sé, otra maceta más grande, o sea, crezca. Se va a quedar ahí. Y ya está, no, de lo de ayer, ya creo yo ya que. Porque era eso, yo es que no me acuerdo. El resto de la violeta, la alfombra está arriba puesta. Lo de la cesta, la maceta. ¿Y qué era más? Ah, vale. Digo, concho, que era más. El candelabro que lo he puesto aquí. Ahora voy a encender la velita. Que voy arriba, que tengo una caja de cerilla, porque para encender eso sí me gusta más con la cerilla. Yo tengo puesto el pucherito, esperando a que venga mi hija. Y mira que estoy aquí con esto, con el WhatsApp este, con el me estaba sentada viendo la tele. Y me voy dando. Y tiene un masaje por aquí. Es que me encanta, como estoy sentada y relajada. Si te pones en el frigo y te pones pues fresquito aquí. Para la ojera y eso. A mí es que me relaja. Hacerme esto. Bueno. Nos vemos en el video. Voy a quitar esto de la olla. Mañana te dije yo lo que es el puchero. ¿Vale? Y ahora que con la cerilla voy a quemar las velitas de tofu. Comprar las que en el mercado, una de tofu, que huele increíblemente bien. Me huele como un dulce. Esta vez la aprovecho y la pongo en el. ¡Qué pintón! ¿Y cómo huele esto? Aunque no puedo oler por aquí, pero vamos. Se huele que me gusta. Mira. ¡Oh! ¿Quién huele? Este lleva los garbanzos.
Los veroncitos. Qué rico. Después ya le voy quitando todo lo que es los huesos, y dejo la carne. Y después le aparto caldito y le echo arroz o fideo, lo que queráis. Y ya con los garbancitos. Me voy a poner así un poquito a fuego lento para que vaya ahí hirviendo. Semana, mañana seguramente subiré otro vlog más, o pasado, para que no salga tan pesado, un día sí, un día no, ¿vale? Menos el fin de semana, que seguiré grabando, pero después ya lo iré editando y lo iré subiendo según vaya pudiendo, claro. Y veréis el siguiente vídeo, no este, sino el siguiente, que ya lo voy a editar hoy, de cuando han estado aquí mis nietos y mis hijas, ¿vale? Bueno, pues ya me dejaron sola. Ya se fueron mis dos hijas, mis dos nietos. Han estado aquí todo el fin de semana. Y ya me quedo otra vez sola. Parece que me he quedado sorda. Después de tanto barullo, pues ya otra vez. Pero ya ellos han tenido que ir porque yo tienen colegio y yo tienen que estar en su casa. Así que nada, voy a cerrar el vídeo aquí. No olvidaros que esta semana voy a subir más vlog. Voy a como subir más vídeos. Más constante, no solamente una de las semanas. Y que ya os dejo mis redes sociales para que me sigáis por allí. Suscribiros, que es gratuito, darle a me gusta, comentarme y todas esas cositas que ya sabéis. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Quiero, adiós.